no habrá dejado estos coños abiertos? Ahora entiendo por qué nuestro pueblo consume más agua que la ciudad. Tenemos que hacer algo para detener todo esto. Vecinos, los he convocado a esta reunión. Vecinos de Trébol Azul, he observado que están malgastando el agua. El consumo mensual es exagerado. De continuar así, el agua podría acabarse. Por favor, tomen conciencia y aprendan a cuidar el agua. Pido la palabra, pero alcalde, es su trabajo conseguirnos agua. Usted verá de dónde nos las trae. Vecina, el alcalde tiene razón. Hay que cuidar el agua y dejar de desperdiciarla. Niños, no jueguen con el agua. ¿No se dan cuenta que se va a acabar? Recuerden lo que dijo el alcalde. Hay que cuidar el agua y dejar de desperdiciarla. Niños, no le hagan caso, como si fuera que eso va a llegar a pasar. Sigan jugando. Vecina, espero que algún día reflexione sobre sus actos. Pero me supongo que habrán ahorrado algo. Yo les advertí, por favor. Alcalde, no tenemos agua. ¿Cómo es eso posible? Lo sé, vecina Carla. Les advertí que cuidaran el agua. Ahora estaremos sin ella un buen tiempo. Todos hemos ahorrado un poco de agua y aún así no podemos derrocharla. No creí que esto llegara a suceder. Vecina, ¿no sabe la noticia que le tengo? Ya regresó el agua. Gracias al cielo, ya nos hacía mucha falta. ¿Sabías, Luisa? En todo este tiempo he reflexionado mucho la importancia del cuidado del agua. Ya no malgastaré más el agua. Qué bueno, vecina, que haya recapacitado. Me alegro por ti. Ahora ya todo nuestro pueblo será mejor.